Hola, buenas. Un año más y un año más con la garganta. ¿Se me oye? Vale. Y un año más con la garganta averiada. Junio es un mes horrible, me he dado cuenta, gracias al foro del Branded Content para mi salud. Vale. Bueno, hoy en esta ocasión vamos a contar un contenido, un Branded Content, dentro del portfolio de Branded Content de la agencia, que nos gusta mucho porque es el alumno aplicado, ¿no? Es el alumno que no llama la atención, es un alumno con poco fuego artificial, es un programa muy sencillito, muy ágil de hacer, pero que nos gusta muchísimo porque es muy ágil y nos permite innovar y experimentar continuamente, ¿vale? Si llega a ser probablemente el alumno más atractivo de la clase, la experimentación, ¿no?, suele ser menor porque no te la quieres jugar. Y es un branded content también muy pyme, como el público al que se dirige. Es muy ágil y de vez en cuando se enfrenta a malas noticias y reveses del contexto económico. Y bueno, en este caso hemos aplicado nuestro mantra de aplicar la inteligencia humana y esa herramienta que tiene la inteligencia humana, que es la inteligencia artificial, para liberar la creatividad, hacer una creatividad con mucho más foco en nuestro público y ser todavía mucho más eficientes. Vale, en 2020 BBVA nos tiene como reto acercarse a las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas percibían a BBVA como un gran banco que las tenía un poquito olvidadas. Y, sin embargo, no estaban olvidadas por BBVA, que tenía muy claro que son el mayor motor de progreso del país, ¿no? El 60% del trabajo está generado por pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Y establecimos una estrategia para acercar BBVA al segmento pymes. Queríamos conectar con las pymes y teníamos muy claro que tenía que ser a través de historias reales, de otras empresas con las que identificarse. Detectamos que a una pyme lo que más le gusta es ver a otra pyme. Y los gurús, pues para el desayuno, ¿no? Pero le motiva menos. Queríamos acercarnos a ellas y acompañarlas mostrando lo que BBVA quería mostrar, que es que desde que nacen hasta que la pyme está ya en su fase de sucesión a la tercera generación, BBVA está con ellos en los momentos claves y en el día a día. Queríamos ser capacitadores, que esto a la gente le sirviese para algo, no quedarnos solamente en la inspiración, que fuese un contenido muy útil para las pymes y que les ayudase a detectar oportunidades de negocio. Queríamos aportar utilidad con las soluciones que tiene BBVA. Es un branded content, se habla de marca, pero también de los productos. Si no, sería solamente un content. Y queríamos también, en aquel momento, acompañarles en el que era el mayor reto de las pymes. Eran los fondos Next Generation y su transición ecológica. En aquel momento, la transición ecológica era, hay que ser bueno con el planeta. En el momento en el que vivimos ahora, ya sabemos que es, o eres bueno o te arreo, ¿no? Toda la normativa europea. Y... vale. Bueno, utilizamos un arma, que era el BBVA y sus soluciones y sus equipos de expertos y de gestores, pero sobre todo teníamos muy claro que donde teníamos que centrarnos era en el alma, y el alma son personas, y que estos contenidos tenían que estar protagonizados por personas, por expertos de BBVA, por las propias pymes y por pymes que inspiran otras pymes, y una de las partes más bonitas del contenido, que era los seniors, ¿no? El que alguien te cuente su experiencia cuando él pasó por lo mismo desde un lado más emocional. De decir, oye, todos nos hemos enfrentado a tener que despedir cuando se ponen las cosas duras. Yo lo viví así. Bueno, y en este panorama, pues durante hasta 2023 lanzamos una plataforma de branded content
en la que nos basábamos en un estudio anual, al que llamamos Tomando el Pulso a las Pymes. Es un estudio que entrevistamos a 400 pymes y vemos cómo se sienten, cómo enfrentan el año, cuáles son sus retos. Desde ese estudio de research estratégico, creamos todas las temáticas y los enfoques de los contenidos. Creamos un formato muy factual, ¿vale? Aquí hay que sorprender, y creamos, bueno, pues un factual en el que una pyme planteaba un reto y comenzábamos y les acompañábamos en un viaje iniciático conociendo expertos hasta que tomaban una decisión para solucionar el reto. Un formato muy bonito, pero también muy complicado en la producción. Y finalmente, todos estos contenidos en vídeo van al hub de contenidos de Unidad Editorial, donde complementamos con contenido editorial lo que estamos hablando en el vídeo. No es una transcripción del vídeo, es esto es lo que te está contando esta persona, y aquí abrimos el contenido a cualquier necesidad que tengan pymes similares a ellas. Vale, pero como pyme, de repente nos encontramos con una malísima noticia, un recorte presupuestario del 65%, y en el que además teníamos que mejorar para el año siguiente el consumo de contenido y el impacto que tenía sobre marca y negocio. Y así amanecimos una mañana que no es una de las mejores mañanas de nuestras vidas. Podíamos haber tirado la toalla, pero dijimos no, tenemos mucha pasión, a este programa lo queremos un montón, y os contamos ahora nuestra reacción. ¿Vale? Pues lo que hicimos fue aplicar la inteligencia humana para crear, para evolucionar el formato hacia algo más ágil y sencillo y disrumpir, pero en el contenido, porque no podíamos ser disruptores en la forma, porque si eres disruptor en la forma vas a gastarte más dinero, que era precisamente lo que no teníamos. Y aplicamos la inteligencia artificial para poder predecir mejor las necesidades que iban a tener las pymes durante el año. Todo es muy cambiante y lo que has estudiado en diciembre no es lo que les preocupa en marzo, ¿no? En esta situación, además de permacrisis y todo lo que, como le queramos llamar, desde el COVID. Optimizar todos los procesos y mejorar la capacitación. ¿Cómo aplicamos la inteligencia humana? Replanteamos los contenidos, es cómo podemos hacer contenidos más sencillos, más directos, más esenciales y que encima mejoren los resultados sobre aquel formato factual que teníamos. Y por otro lado, optimización de procesos. Todos sabemos que una gran corporación como BBVA tiene una serie de procesos internos bastante complejos pero muy comprensibles, y aplicamos la inteligencia artificial para que todo fuese mucho más sencillo. Bueno, ¿para qué empleamos la inteligencia artificial que nos permitió liberar la inteligencia humana y la creatividad? Pues principalmente para todas aquellas tareas que son mecánicas, en las que el humano no aporta más valor que rellenar columnas de Excel y picar datos. Tareas técnicas, cosas que hacen las máquinas y que la inteligencia artificial les ayuda a hacer mejor. Nos centramos en nuestras capacidades creativas, donde la inteligencia artificial generativa no la utilizamos para crear imágenes o crear textos, sino que la utilizamos sobre todo para planificar contenidos. Bueno, en rediseño de formato, esto voy a ir muy rápido. En vez de hacer un factual de 20 minutos, ¿no?, que era pues muy, muy chulo, dijimos, bueno, vamos a hacer formatos específicos para contar bien el acompañamiento del banco. El acompañamiento del banco, creamos un formato para la escucha, de manera que ese estudio que teníamos en datos, entrevistábamos a las pymes reales que habían participado en el estudio, pero de una manera mucho más personal, y así arrancamos el año. Ponemos rostro a los datos. El acompañamiento de las vivencias. Bueno, pues lo que os contábamos, vamos a centrarnos en ese contenido o en esa parte del contenido que funciona muy bien, que es el senior con las empresas nuevas. El acompañamiento desde la creación de oportunidades.
Aquí contamos casos de éxito del banco y vemos cómo desde en historias de 15 años de relación con el banco, una pyme ha ido descubriéndose a sí misma y dando respuesta con éxito a las demandas del mercado, acompañado por un banco que crea productos específicos para él. Y el acompañamiento desde la visión. Esta es la parte más inspiradora. Traemos a todos los expertos en macroeconomía de BBVA, que como os podéis imaginar son muy expertos y muy macroeconómicos, pero bajan toda esa situación de macroeconomía a la microrealidad de las pymes, descubriendo con ellos oportunidades en las tendencias de mercado. Bueno, ¿y cómo aplicamos la inteligencia artificial? Pues la verdad es que a todo el proceso. Y aquí es cierto que sí que tenemos, le hemos llamado el Content Ecosystem, ¿vale? Porque no hay una herramienta de inteligencia artificial que te ayude a hacer absolutamente todo. Ese es el gran reto, yo creo, que de la inteligencia artificial, conectarlas, aunque eso en el fondo da un poquito de miedo. En la parte de estrategia, además de los análisis que hacemos con las pymes a principio de año, hemos aplicado una herramienta de diseño de futuros, ¿vale? De inteligencia artificial, que rastrea un montón de noticias y va viendo qué preocupaciones de las pymes son tendencia o van a ser una gran preocupación a un plazo de 3 años. Planificar contenidos con esto es un auténtico cañón y te sientes muy seguro a la hora de, creo que esta temática y este enfoque les va a interesar, ¿no? Y te permite planificar incluso a 6 meses sin ir asustado de si les vas o no a interesar. ChatGPT, pues bueno, lo hemos aplicado principalmente a la planificación, a utilizarlo como lienzo en blanco y a hablar con él antes de hablar con nuestros partners. O sea, es cierto que conversar con ChatGPT te ordena mucho las ideas y briefas muy bien a la gente. Hemos utilizado ya herramientas mucho más técnicas o más de uso en vídeo, como Sonix. Hay muchas como ella, pero le hemos cogido cariño. Y lo que te permite es transcribir absolutamente los brutos y hacer feedback conjunto con cliente. Que parece una tontería, pero es que esto, o sea, nos ha ahorrado 1 mes de trabajo total al año. Imaginaros antes, ¿no? El feedback sobre Excel, cogiendo códigos de tiempo. Y esto hacemos en 5 minutos lo que antes costaba 3 días. Y el cliente es su favorita porque es una de las que más les ha ahorrado tiempo. Y luego, bueno, pues un cóctel de herramientas que nos ayudan muchísimo, pues a la corrección de color, la mejora del sonido y el equipo técnico es muchísimo más eficiente y mucho más rápido en cosas que antes eran muy manuales. Bueno, y esto, aparte de ahorrar costes, de ahorrar esfuerzos, ¿cómo se ha visto en resultados? Bueno, pues en cuanto al impacto en el target, el 50% de las pymes españolas, y estamos hablando de 3.500.000 empresarios, ya empieza a ser una buena base, pues la mitad conocen el programa. Se chupan 4 minutos y medio de programa. Esto, como nos dice el propio Unidad Editorial, es un récord en los contenidos que no son de marca. O sea, 4 minutos de atención de un contenido en un medio editorial es una salvajada. Y hemos llegado ya a récords históricos de 6 minutos. Y tengamos en cuenta que son contenidos de 6 minutitos, de 8 minutitos. O sea, que un VTR del 50% es que han estado mucho con nosotros. Y la atribución de marca, y esto es muy importante, sobre todo para BBVA, obviamente, es del 76%. 76% que ve uno de nuestros contenidos lo atribuye inmediatamente a BBVA y el acompañamiento que BBVA hace de las pymes. En negocio, pues bueno, hemos aumentado un 26% en el negocio para el banco en el segmento pymes. Y esto lo dice gente muy interesante como Madison, ¿vale? No es que nos lo atribuyamos. 69.000 nuevas altas, ¿no? Que es la cuota máxima de captación en el banco desde 2020. Y liderazgo, pues oye, BBVA es el banco que más pymes ha captado y hombre,
podéis decir, bueno, pero esto tampoco es cosa vuestra. Pues quizás no es cosa nuestra, pero seguro que hemos ayudado, porque las cuotas de captación son, se han conseguido sin comunicación y solo con branded content. Y, oye, sí que el branded content y la campaña publicitaria han funcionado muy bien, pero en periodos donde solamente había branded content, la cuota no ha parado de aumentar. Y bueno, e incluso, aunque no es uno de los objetivos, va y el branded content que hacemos convierte. Esto, por favor, que no lo escuchen los departamentos de performance, no es el objetivo del branded content, pero ayuda, y esta es una demostración clara. Publicamos un contenido sobre la creación de matrices de franquicia cuando un negocio te va bien como vía de crecimiento. Bueno, y utilizamos a Levadura Madre. En 2 días habíamos empezado a captar leads de empresas, ¿vale?, que querían o que estaban o que les animó muchos clientes, incluso del banco, que nunca habían hablado de su intención de crecer. Les pareció muy interesante hacerlo a través de convertirse en matrices de franquicias. Oye, y aumentamos un 25% las operaciones realizadas durante los últimos 4 años. Y no solamente ayudamos a BBVA, ayudamos también a Levadura Madre, que recibió un tonelaje de peticiones de pequeños negocios que querían formar parte de su franquicia que no había conocido antes. Y que BBVA tuvo que ayudar a gestionar porque no daban abasto. Y ya para terminar, pues ¿qué hemos aprendido de todo este periplo de inteligencia artificial para liberar creatividad? Lo primero, que un cuchillo jamonero no hace jamones, ¿vale? El jamón lo hace el talento, los cerdos, las bellotas, y un cuchillo jamonero como la inteligencia artificial sí que es fundamental para sacarle todo el sabor, ¿no?, y tener la mejor experiencia de consumo. Pero de momento no hace el jamón. Que la inteligencia artificial es un asistente, ¿no?, como la máquina de escribir, pero no escribe por ti. O sea, no hace tu trabajo, no, o no hace el trabajo que se le pide a un humano. Te ayuda un montón. Necesita de mucho aprendizaje juntos y te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Era lo que comentaba al principio, ¿no? Antes de hablar con un humano, hablar con ChatGPT te va a permitir tener muy claro cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres comunicar a ese humano, que puede ser o tu público o tu proveedor o incluso gente de tu propio equipo al que no utilizas como un sparring de tus, ¿no?, de tu nube mental, sino que ya vas con cosas muy concretas. Pero hay que entrenarlo. ¿Vale? Hay que entrenarlo. O sea, no sirve pedirle cualquier cosa, y porque si no lo que te va a dar es cualquier cosa también. Mejora mucho las relaciones entre humanos y las hace más eficientes. Esto era algo que no esperábamos descubrir en la inteligencia artificial, pero ha sido una de las que más nos sorprenden, ¿no? Entre compañeros de trabajo, desde que utilizas ChatGPT, entiendo lo que me pides. Y esto ha sido un verbatim bastante repetido. ¿Y cuál es el riesgo de la inteligencia artificial en los procesos de creación y creatividad? Pues que la utilicemos para producir más y producir peor, ¿vale? El que empecemos a generar un montón de contenidos de producción en cadena que lo único que van a hacer es llenar de ruido y de ninguna calidad y saturar a las audiencias. Y nada más. Muchas gracias.